Amigo, muy buenas noches. Gianni Esteves García, este joven que aparece en la foto, lamentablemente perdió la vida en un terrible accidente aquí en los Estados Unidos. Gianni era conductor de un semirremolque y falleció en un aparatoso accidente el pasado miércoles en el condado de Phillips. Esto queda ubicado en Dakota del Sur, aquí en los Estados Unidos. Y la autoridad de patrullas y carreteras lo dejó saber en su informe. La muerte se produjo aproximadamente sobre las 12:45 de la madrugada. Los hechos ocurrieron cuando el conductor de un vehículo de 59 años estaba estacionado justamente en uno de los carriles de la autopista y lamentablemente tenía las luces apagadas. Fue cuando el joven lo impactó y aunque ese señor sufrió solamente lesiones, lamentablemente Giannis perdió la vida. Hoy sus familiares piden ayuda a través de las redes y en esta plataforma para pedirle que usted contribuya para poder repatriar su cuerpo a Cuba. Era único hijo y vivía en Cuba, en Caimito, provincia de Artemisa. Gianni llevaba 2 años en este país y era I-220A. Lamentablemente, sus padres no van a alcanzar a abrazarlo vivo con un feliz regreso a la isla. Yo le pido encarecidamente que si usted se siente tocado en el corazón, se dirija a la plataforma de GoFundMe porque solamente quedan 10 días para poder celebrarle un funeral o para poder sacar su cuerpo con la cifra estimada. ¿Por qué $15,000? Porque está en Dakota del Norte. Y evidentemente hay que trasladar ese cuerpo hasta Miami y de Miami en un avión hasta La Habana. Absténgase de hacer algún mal comentario si usted no va a hacer ningún tipo de donación. Simple y llanamente, si usted desea colaborar, entre a la plataforma y busque Giannis Esteves García y ahí haga su modesto aporte. La familia y los amigos lo van a agradecer. Yo soy Nío reportando un crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube. Sígueme además en Nío reportando un crimen en Facebook. Compártelo para que todo el mundo y la comunidad de Caimito, que es bastante grande aquí en los Estados Unidos, pueda contribuir grandemente para la repatriación del cuerpo de Gianni. Y así, finalmente, este chico de tan solo 25 años podrá descansar en paz.